tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Tenemos un programa muy nutrido. Hoy vamos a estar hablando de política. Viene el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en instantes nada más. Pero vamos a arrancar con una historia que tiene que ver con amor adolescente, con celos y con 52 puñaladas que terminaron con la vida de un chico muy joven, 16 años. Ricardo, contanos esta crónica. Es un amor adolescente entre dos chicos. Él se conocieron a los 13 años. Ella llamaba Matías Repossi. Y ella, Karina. Se conocieron en el colegio. Iban al mismo colegio en diferentes turnos. En el Instituto Tierra Santa, ahí en Sánchez de Bustamante, al 124, si mal no recuerdo. Bueno, iban allá. Ella entraba a la mañana, él entraba a la tarde. Tenían, ¿qué momento tenían para verse? O los chicos se cruzaban el mediodía. Y en el mediodía, estos dos pibes de 13 años pegaron onda, como se dice, no, se dice hoy. Se atrajeron. Se veían, claro, se cruzaban en la puerta. Empezaron, qué sé yo, compartimos el almuerzo antes de que vos entres al colegio. Vamos al cine. Cosa de pibe de 13 años. Cosa de chico de 13 años. Terrible. Vamos al historia, cine. A mí realmente esta historia me produjo un montón de sensaciones, ¿no? Porque ahora van a escuchar de qué se trata, pero tan chicos y tanta violencia, ¿no? Sí, esto empezó desde el año 2003. Vamos a tener en el curso del programa un protagonista muy especial de esta historia, que es un personaje importante para comprender la historia. Pero bueno, se conocen a los 13 años. Vamos al inicio. A los 13 años en el colegio. Bueno, las salían al cine, venía a casa, voy a tu casa, pero sobre todo, Karina iba a la casa de Matías. Matías vivía con su mamá, Tela Maris. Y eran adolescentes, en fin, se atraían. Tenían 13 años, ya tenían 14, el tiempo fue pasando. Cada vez ella pasaba más tiempo en la casa de él, ya tenían 15. Cuando llegaron a cumplir los dos 16 años, ya habían pasado 3 años de este amor de primavera. Era un amor de primavera, un amor que nacía y que para ellos iba a durar toda la vida. Para ellos, o sea, a ver, hay una cosa que hay que entender de entrada. No es la cuestión objetiva, sino lo que ellos sentían. Para ellos, este amor... Bueno, como se suelen enamorar, ¿no?, en la adolescencia, los chicos, que sienten que es el primer amor y el único para siempre. Pensaban en los proyectos, pero claro, hay un dato que hace que estos proyectos tengan una base sólida, o más sólida. A los 16 años, ella queda embarazada. Karina queda embarazada. Cuando le comenta la situación a sus padres... Sus padres no estaban de acuerdo con que continuara el embarazo. Y ella dice, no, yo lo voy a tener. Yo lo voy a tener. Y encuentra en la casa de Matías, en él y en su mamá, un apoyo, una contención. Matías estaba enamoradísimo, estaban los dos muy enamorados, a tal punto que a los 3 meses de embarazo, Matías pensaba... ¿Estás segura que lo querés tener? Yo encantado de la vida, voy a trabajar, vamos a terminar los estudios. 16 años, ¿eh? Vamos a hacer lo imposible. Sí, yo lo voy a tener. Y a medida que el embarazo avanzaba, él hacía las cosas que debía hacer a los grandes. Le acariciaba la panza, ponía la oreja, estaba con ella, estaba con la mamá, que también la quería mucho. La acariciaba. Pensaban, bueno, yo voy a trabajar y te voy a mantener a vos, voy a mantener a la criatura. Después supieron que era una beba, que iba a tener una beba. A los 16 años ellos tenían el mundo por delante, más que el mundo por delante, tenían el mundo en sus manos. Así lo vivían de esa manera. Pasaban, no convivían, pero ella pasaba mucho tiempo en la casa de él porque en su casa el tema de los padres no estaban muy de acuerdo con esto. O sea, ¿no se va a vivir a lo de Matías? No, pero pasa, a ver, pasa casi todo el día, pasa un día, pasa 2 días, o sea, está más tiempo en lo de Matías. Y Matías estaba enloquecido. Los dos seguían estudiando, atención, siguieron estudiando en el colegio, en la secundaria. Ya a los 13 empezaban la primaria, perdón, empezaban el primer año, quiero decir, a los 16 estaban a poco de terminar. Bueno, hasta que, año 2006, ella un mes antes
de tener familia, a los 8 meses de embarazo, le dice a Matías, así de buenas a primera, le dice, Matías, me voy. ¿Cómo te vas? Sí, sí, no voy a venir más acá, a tu casa. No voy a venir más acá. A ella le molestaba una cosa, que no lo dijo de entrada. Es más, no lo dijo casi nunca. Matías a ella la amaba con toda su fuerza, pero también amaba con toda su fuerza a su mamá. Y eso a ella, con el tiempo, le empezó a molestar. La relación de Matías con su mamá. Con su mamá. Eran adolescentes, pero cada uno lo asimilaba de diferente manera. Para Matías era una unidad. Y él decía, pero yo voy a trabajar de esto y de lo otro y esperá que me reciben. Y ella, si bien lo acompañó, sobre todo los primeros 3 años, y desde el momento que quedó embarazada, acompañó toda esa idea de vida. Me estaban pensando a futuro. Cuando llegó el momento, o estaba cerca del momento de tener familia, tuvieron una pelea. Cuando le dice, yo me voy. ¿Cómo te vas a ir? Escúchame todo lo que hablamos. No, ¿a dónde te vas a ir? No, me voy de mi papá, me voy de mis viejos. Pero después de todo lo que hablamos, ¿te vas a ir? Escúchame, acá estuviste todo el tiempo, hemos formado una familia prácticamente, a pesar de que pasaste semanas. En fin, no, yo me... Y hubo discusiones. En una discusión con la mamá, con Estela Maris, la mamá de Matías, ella le dice una cosa casi como que se le escapó. Le dice, yo me voy porque nunca tuve nada mío. Y este bebé es mío. Y no se lo voy a dar a nadie. Es más, Estela, no le voy a poner el apellido de su hijo. Y se va. Matías quedó, Matías la madre, pero Matías, a ver... No había pasado nada entre ellos, ni una pelea, ni nada. No había habido infidelidad, no había habido peleas. Sí, esa cosa de que de vez en cuando ella se... Pero sobre el final, se molestaba porque Matías era un pibe cariñoso, un pibe alto, pibe cariñoso con su madre, pero también lo era con ella. Otro tipo de amor. Obviamente, pero fíjate... Pero algo que ella no podía entender en ese momento. Eso no, ella no lo podía entender. Entonces, esa cuestión de celo, se podría decir de celo, ¿por qué no? Podríamos decir que la llevó a esa decisión. Se fue de la casa de Matías. Y no solamente se va, sino que le dice, no te quiero ver más. Pero escuchemos una cosa, si hasta ayer estábamos juntos y haciendo planes para futuro, no te quiero ver más. Finalmente ella tiene familia. Faltaba un mes, más o menos. Ella tiene familia, estamos hablando de mediados del 2007. Matías quería ver a su hijo, a su hija, una beba. Quería ver a su hija. No la vas a ver. No vas a venir al hospital. No te voy a dejar entrar. No vas a entrar a la habitación. Le voy a decir a los médicos. Y de hecho no la pudo ver. Ni él ni su mamá a la beba. La beba que nace, que ella se lleva a su casa. Pero a la vez empieza a pedirle a Matías, dame plata para mantener a la nena. Pero no la veas, dame plata. Le mandaba amenazas por las redes sociales, por Twitter, le mandaba amenazas a él, a Matías. Era una cosa que no se entendía de ese amor de primavera que había nacido, qué sé yo, de una manera tan, tan floreciente, con ese ímpetu, a esto que era... Prohibirle ver a su hijo. Prohibirle ver al hijo, no, nada. Y además le exigía la plata. Dame plata. A la vez, Matías no sabía qué hacer. ¿Qué hago con esto? Es decir, a ver, yo la quiero. Yo quiero a mi hija. Los quiero mantener. Mirá que tenía 16 años, todavía no había terminado la secundaria. Los quiero mantener, busco un laburo, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo hago frente a esto? ¿Es que acaso tengo que recurrir a los abogados? Efectivamente. Empezó a recorrer abogados y llevó el tema hasta los tribunales de familia de la Capital Federal, que determinaron, él expuso esto que te estoy diciendo. Mire, esto nació así, se desarrolló de esta manera y ahora me encuentro con esta situación. Lo que se determinó en primera instancia fue que él podía ver a la criatura 3 veces por semana. Cosa que a ella le cayó pésimo. Ahora, mientras esto ocurría, ¿qué pasaba con ella? Ella seguía siendo una nena de 16 años. Claro. Pero comenzó a tener relaciones, noviazgos,
con chicos. Pero no era como Matías, no era esa cosa amorosa, ¿viste? No, ya era una cuestión más sexual. Ya era una cuestión más sexual. Y cuando iba teniendo novios, por ejemplo, tuvo un novio meses después de tener a la criatura, tuvo un novio. Y que fue el testigo importante, ¿no? Después, ¿ese? Sí, fue un testigo muy importante. Y al novio le dice, escúchame, el padre de la nena me está molestando, hostigalo, amenazalo, pegale. El pibe que hizo, el noviecito, se fue. ¿Cómo vas a pedir una cosa así? Las cosas que pasaron entre ustedes conmigo no tienen nada que ver. Tuvo un segundo novio. Lo mismo, exactamente lo mismo. Mandale cartas, insultalo, hostigalo, pegale, hacerlo sufrir. El segundo novio hizo lo mismo. Yo creo, ¿acá qué tengo que hacer? No me voy. La dejó. Pero ella los atraía, vos fíjate, esta proposición que les hacía, se los hacía después del sexo. Claro. Usaba ese mecanismo o esa circunstancia para atraerlos. Hay gente para todo. A los 16, a los 17, a los 50 y a los 70. Sin duda. El tercero sí agarró viaje. El tercero, Nacho, tenía 17 años. Fue su tercer novio. Novio, por decir de alguna forma. Su tercer novio. Y cuando ella le propone exactamente lo mismo que a los otros dos, Nacho dice, bueno, está bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pegarle? Bueno. El pibe, Nacho, estaba cursando el último año de la secundaria. Tenía tres amigos, un año mayor que él, los tres. También de la secundaria. Se reúne y dice, bueno, escúchame una cosa, hay que dársela a este pibe. Hay que dársela a este pibe, listo, no pregunten más, dársela a este pibe. Los otros tres dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Lo citamos a la casa de mi novia, de Karina, y ahí le damos una paliza. Bueno, lo llaman a él y le dice, bueno, ¿vos no querés ver a tu hijo? Bueno, vení a la casa de tu novia que vas a ver a tu hijo, de tu novia, de Karina que vas a ver a tu hijo. A tu hija, perdón. El pibe va, Matías va. Apenas entra, Nacho le pega con una maza, le roza la cabeza, no le da de lleno porque si no lo hubiese matado en ese momento. Le roza la cabeza, pero como Matías era un pibe alto, atlético y que sabía boxear, pim, pum, pam, se defiende muy bien. Con los tres. Con los tres, que eran cuatro en realidad, porque era Nacho con tres amigos. Exacto. Se defiende bastante bien y sale. Tiene que terminar en el hospital Álvarez por el golpe en la cabeza. Le dan puntos ahí. Sí, claro. No, pero a ver, un golpe con una maza. Yo digo de refilón, pero imagínate, si te da de lleno. Y en esa ocasión la que lo convoca a ver a la nena era ella también, ¿o no? Era ella, porque ella era el anzuelo. Claro. Entonces, ¿cómo hace él si lo llama un pibe para ir a la casa? Bueno, no salió. Y ella insistía, escúchame una cosa, yo quiero que este pibe sufra. Quiero que sufra. Decía que la golpeaba, que era violento con ella, sin nunca nada probar nada de nada todo lo que decía ni fundamentarlo con ella. Insisto con el tema del amor de primavera. Fueron tres años y algo en que el mundo era ideal y de golpe se convierte en este infierno, por no decir otra cosa. La segunda ocasión fue diferente. La segunda ocasión en la que le tienden una trampa a Matías fue diferente. Llama a ella y le dice, che, la beba está con fiebre. Vení a verla, vos que tanto la querés ver. Vení a verla. La nena con fiebre. El pibe, Matías, va, pero de cabeza. Además, tenía un amor por esa hija que estaba viendo en cuentagotas. Claro. Lo veía en cuentagotas. A la nena, pues, no lo dejaba. Bueno, va. ¿A dónde va? A la casa de ella. ¿Le cuenta a alguien que vive ahí? No, no le cuenta a nadie que vive ahí. Esto tiene que ver con lo que va a ocurrir dos pasos más adelante. El primer paso es que él entra a la casa y nuevamente lo reciben estos cuatro. Ella estaba ahí, con la beba. Lo reciben estos cuatro, o sea, Nacho y sus tres amigos. Pero esta vez lo sujetan, lo agarran y lo llevan contra el sillón, contra un sillón, un sofá que había allí. Y esta vez no le pegan con los puños, le pegan de puñaladas. Uno, otro, el de más allá, fueron en total 52 puñaladas. La brutalidad. Para Matías Repose. Matías, que quería ver a su hija, dicen que
en el momento en que le aplicaban las puñaladas, una a continuación de la otra, ella estaba parada en el acceso al living con la beba en brazo. Mirá. Hay quien dice con la beba mirando lo que le hacían al papá. Obviamente te la beba, pero que ella quiso estar ahí. Tres puñaladas fueron las mortales. 52, lo mata. Él muere desangrado. Una puñalada que le dan en el costado, una puñalada que le dan en la yugular y una puñalada que le dan en el hígado. Él queda ahí. Esas tres fueron las más importantes entre todas las que recibió, porque las recibió esas medio centenar. Y muere desangrado. Hasta que hicieron torpemente pibes de 17 y 18 años, tal vez influido por alguna serie, alguna película, quisieron limarle las uñas para dificultar la identificación del padre. Las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos. Uh-huh. Cosa que hacían los delincuentes hace para que no pudieran identificar para el que cuerpo. No, para dificultar la identificación. Uno de ellos habían llevado bolsas de residuos. O sea, tenían todo planificado. Los pibes, ¿saben dónde lo planificaron? En el colegio. En el colegio planificaron cómo iban a matar a Matías Repossi. Entonces, lo meten en esas bolsas de consorcio grandes, ¿viste? Las ponen ahí, lo suben a un automóvil y como si fuese nada, un bulto, lo tiran en la vereda en Parque Patricios. Al no aparecer, Matías, la madre, el tío, su familia, se desespera. Y lo empiezan a buscar por todos lados. El tío, de hecho, lo buscan en las comisarías, en los hospitales. Es encontrado el cuerpo por la policía. ¿Y la policía qué hace? Encuentra un cadáver en la calle, lo lleva a la morgue. Uh-huh. Una de las últimas, de los últimos lugares donde el tío se iba a fijar, iba a ser en la morgue. Y ahí lo encuentra. Y ahí encuentra a Matías. Para Matías, el amor de primavera, permitime que diga esto, porque la historia tiene un sentido. La historia tiene un sentido. Lo que yo conté al principio y esta transformación del final me hace pensar que para lo que él fue un amor de primavera se convirtió en un invierno, pero que le trajo, como decía Borges, los glaciales símbolos de la muerte. Terrible. Él quería tener una familia, estaba enamorado y amaba a su novia, a su mujer, aunque tuviese 16 años, y amaba a su beba. Pero le hicieron esto. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio de buenas a primeras hacia este muchacho, que era más bueno que el pan? Dicen que ella, Karina, le tenía tantos celos a Estela Maris, la mamá de Matías, que le pegó donde a Estela Maris más le dolía. Era su hijo único. Y se lo arrebató. Con esto, porque ella no movió un dedo contra Matías, pero movió esto. E hizo toda una confabulación con estos pibes. Ya te digo, gente para todo hay. Encontró a estos pibes de 17, 18 años que hicieron el trabajo sucio. Enseguida vamos a conocer a Estela Maris. Vamos a escuchar lo que ella vivió, su presentimiento, esa sensación de madre que tuvo aquel día en el que Matías encontró la muerte. Pero te quería preguntar por las condenas. ¿Qué pasó con todos estos? Me diste pie para una cosa. Ya te digo el tema de las condenas porque parecería ser que todo terminó y nos olvidamos de la cuestión. No hubo condenas. Pero vos sabés que el día en que lo llama ella y le dice vení a casa, que la nena tiene fiebre, él le da un beso a su madre. Sí. Y su madre tuvo un mal presentimiento. Ahora me impresionó mucho cuando leí eso. Sí. Lo supo ella. Supo que algo podía pasar. Todos fueron condenados. Vamos a ponernos un poquito más duro porque la historia, ¿viste? Todos fueron condenados. Tres de ellos a prisión perpetua. Uh-huh. Ella, por ser menor de edad, a la época en que ocurrió esto, le dieron 15 años de prisión, igual que a su novio. Si mal no recuerdo, igual que a su novio. O sea, que recibieron peor condena los cómplices, los amigos cómplices. Sí, los cómplices, porque eran mayores de edad en ese momento, prisión perpetua. Al ser menores, se le aplicó el régimen penal juvenil, cosa
de técnica judicial, de legislación, entonces recibieron 15 años de prisión. Y hay una bebé prisión. Que se quedó sin papá y con una mamá presa. Una bebé que se quedó sin... Exactamente, lo que vos dijiste. La historia tiene derivaciones, pero a mí me parece que vale la pena... Vamos a conocer o valía a la pena contarla, porque estas cosas pasan. Terrible. Estas cosas pasan. 52 puñaladas, es terrible, chicos de 16 años. Está Estela Maris Rodríguez con nosotros, es la mamá de Matías Repossi. Te voy a saludar, que no nos hemos visto hasta ahora, Estela Maris, y estás lejos, sos muy joven. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Estamos, no, por favor. La verdad, escuchando lo que ha sido esta muerte tan tremenda, ¿no? Me imagino cómo todavía te debe doler, digo, la pérdida de un hijo es... dolor irreparable, ¿no? Y sobre todo de la manera en que sucedió. Te veo con una remera que dice hoy y siempre. ¿Ese es Matías? Sí. ¿Quieres mostrarla? Ahí está, ahí lo estamos viendo. ¿Por qué crees que le hicieron esto a Matías? No lo sé. ¿Cómo era tu relación con esta chica, con Karina? Mira, ella me decía, mamá, su nombre verdadero es Camila Belén García. Sí, es cierto, hay que aclarar que... Le decían Karina, pero era Camila. Se ha cambiado varias veces su nombre porque era menor de edad. Pero dice bien, señora. Su nombre verdadero es ese. Sí. Y yo creo que la realidad es que ella me decía, mamá, mami, nunca tuvimos un problema, nunca... Hubo un no, al contrario, pero era una nena que le faltaban límites. Uh-huh. Y yo en mi casa, mi hijo tenía límites. Y tanto mi hijo como yo le poníamos los límites y no le gustaba. ¿Te daba la sensación de que había algo malo en ella? ¿Algo que pudiera, no sé, derivar en lo que terminó pasando? No, no. ¿Nunca sospechaste algo semejante? ¿Nunca la sentiste peligrosa, digamos? No, peligrosa no, pero era bastante atrevida, era una chica que podía llegar a hacer cosas que uno no se podía imaginar. Para conseguir lo que quería. Exactamente. ¿Cuándo se da el cambio en ella? Porque vos le das toda la protección, el alojo en tu casa, los apoyás a ambos para que tengan a su bebé. ¿Y cuándo notaste que ella empieza a cambiar? A los 8 meses de embarazo, cuando ella viene a pedirme de venir a vivir a mi casa. Uh-huh. Y yo le dije rotundamente, sin hablar con mi hijo, que de ninguna manera, porque era una criatura y si una pareja grande no funciona, imagínate, chicos de 15 años, ¿cómo van a funcionar? Aparte yo no le iba a hipotecar la vida a mi hijo. Claro. Una cosa es que tengan a su bebé, otra cosa es que sean un matrimonio. Ahí es donde ella dice que no quiere el apellido. Y ahí es donde ella se empieza a oponer a todo lo que era de él. No uh-huh. querer poner el apellido a la nena. En realidad, ¿volviste a ver a tu nieta? Ese es un tema que yo no... A la nena no la veo, la vi 2 veces y no me la dejan ver. La justicia no me ayuda tampoco. ¿Quién la tiene, señora, a la beba? La tiene el papá de ella. El papá de ella. ¿A usted la amenazaron? No, amenazar no me amenazan. Simplemente no me la dejan ver. Ajá. ¿Pero por qué? Vos sos la abuela, perdiste a tu hijo, asesinaron a tu hijo. En realidad mi nieta tendría que estar conmigo. Exacto. Pero la justicia no obra de esa forma. Hizo una revinculación, duró 2 días porque la llevó la abuela materna y bueno, me trató igual que como me trataba ella y yo sentí tanto miedo que bueno, dejé de ir. ¿Te trató la mamá de ella así mal? Vos tenías que ir encima, no es que venían a donde vos estabas. No, sea, nos encontrábamos en un lugar en el parque, en el jardín japonés. ¿Y a vos te dio miedo que te hicieran algo? Es que hizo lo mismo que la hija.
¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me hablaba mal, me miraba mal, me acechaba con la mirada. Y yo sentí que podía terminar igual que mi hijo. Qué terrible. ¿Cómo puede ser que no hayas podido ni siquiera tener esa posibilidad del vínculo, ¿no? con una parte de Matías? Porque si hay algo que todavía te queda de él, es justamente su hija, ¿no? Y encima es igual. Es igual, hace cosas igual que él. Dice cosas, tiene los mismos gustos. Estela, cuando vos, ese último día que Matías va a verla, porque supuestamente tenía fiebre la hija, vos decís que tuviste un presentimiento. Es que yo no sabía que iba a ver a la nena. No te dijo a vos a dónde iba. Él me dijo que iba a buscar unas entradas y que volvía. Y yo sabía que algo estaba mal. Y llamó un amigo a casa y me dijo, Estela, está Matías. Y supuestamente él iba a la casa de ese amigo. Y ahí te diste cuenta que había mentido. Y ahí me di cuenta, le dije, ¿cómo? Le digo, sí, él fue a tu casa. Y me dijo, no, a casa no vino. Y le dije, salgan a buscarlo ya porque a Matías le pasó algo malo. Vayan a la casa de ella. Enseguida usted pensó en la casa de ella. Sí. Aparte, él ya había sufrido una agresión, o sea, que ya el tenía los puntos 7 en la cabeza. De agosto tenía puntos, sí, pero él tampoco había contado qué le había pasado. Ah. Él lo contó. Él la cuidaba a ella entonces, no hizo una denuncia en ese momento, no, nada. Porque en realidad a él lo atacó el novio de ella. Claro. Y entonces ahí salen a buscarlo a Matías, cuando vos intuís que algo podría haberle pasado. Salen todos los amigos a buscarlo, le tocan el timbre y no, ella decía que ahí no estaba. Pero estaba su bicicleta ahí, ¿es verdad que estaba estacionada en la puerta? Estaba su bicicleta. O sea que vos sabías que había estado allí. Cuando los amigos me avisan, yo voy, verifico que era la bicicleta de él y bueno, evidentemente él estaba ahí o había estado. Exacto. Entonces toco el timbre yo y baja ella y me dice, pero ¿qué pasa que todo el mundo viene? Era agosto, hacía un frío tremendo. 22 de agosto, ¿no? 22 de agosto. Y ella bajó en musculosa y chorcito. Había una adrenalina en esa casa. Claro. Todos gritaban. Claro, después de hacer lo que hicieron, era lógico que estuvieran todos en ese estado. Luego, cuando allanaron la casa, hicieron todas las pericias, se encontraron muchísima sangre. O sea, no es que pudieron ocultar lo que había sucedido ahí adentro. Sí, mirá, en la justicia no había luminol. Lo compramos nosotros. Dios. Y cuando, bueno, lo utilizaron, había sangre en las cortinas, en las paredes, en las alfombras. Lo pasearon por todos lados. Muerto, ¿no? Obviamente, porque él duró 8 segundos vivo. Eso dijeron las pericias. 8 segundos. En 8 segundos le dieron las 52 puñaladas. Yo creo que no. Le cortaron la aorta y ahí él se fue desangrando y después las 52 puñaladas se las dieron muerto ya. Porque... ¿Cuándo te enteraste lo que le había pasado a Matías? El mismo sábado. Las 11 de la noche yo hice la denuncia porque él me dijo que iba a ir a bailar y yo dije, bueno, tenía esa ilusión de que se hubiera ido con alguna chica. Claro. Entonces hasta las 11 hicimos guardia en la casa de ella. Los amigos se quedaron y yo me fui a hacer la denuncia. Y el sábado a la mañana, esto fue el viernes a la noche, el sábado a la mañana me llama ella diciéndome que quería verme. Y yo dije, bueno, me va a decir que lo mató. Y era para decirme que estaba muy dolorida porque era el padre de su hija, que le va a decir a la nena. Dándolo por muerto, sin que supiera... No, ella no me decía nada. Simplemente
como que estaba desaparecido. O la ausencia de él. Claro. Vale. Y bueno, y yo le dije, quédate tranquila que me lo van a dar en una bolsa negra. No, no seas así, dice, siempre tan drástica. Y yo le dije, sí, sí, quédate tranquila. Y bueno, yo me entero a las 12 de la noche que fui a la morgue y estaba muerto. ¿Volviste a hablar con ella después de saber lo que le había pasado a Matías? No. ¿Y en el juicio te cruzaste? Sí, pero nunca no habló conmigo, se burlaba de mí. ¿Se burlaba? ¿Qué hacía? Se me reía en la cara. Hasta el último juicio que tuvimos, que hubo 3 juicios, y el de casación 4, me desafiaba. Ya para la época de casación, ¿ella qué edad tenía? 16. Ella ahora tiene 27, va a cumplir. 27 va a cumplir. ¿Cuándo cumple su condena ella? Y le faltan 5 años, pero ya ahora quiere salir por buena conducta. Claro. ¿Y qué te hace sentir eso? Pensar que ella puede estar libre en cualquier momento. Y mira, es previsible. O sea, todos los que nos matan a nuestros hijos sabemos que la cadena perpetua la llevamos nosotros. Y los que salen... En algún momento van a salir. En realidad, los 5 llevaron la misma carátula. Los peores fueron los mayores, pero porque eran mayores. Claro. No porque se portaron mejor. Exacto. Ellos, al ser menor, bueno, tuvieron menos años. Pero si no, hubieran tenido cadena perpetua. Terrible, la verdad que es muy triste todo lo que sucedió, Estela Maris. Realmente deseo de todo corazón que puedas reencontrarte con tu nieta, que puedas encontrar ahí algo de paz y algo de tu hijo también. Yo lo que pido, por favor, ya sé que este programa se ve mucho, es que la justicia me escuche y me ayude, porque hace años que vengo golpeando paredes, puertas, ya no sé más a dónde ir. Y la justicia no me escucha, no me da una mano, no me deja ver a mi nieta. Es muy injusto que ella no pueda ver a su nieta. Realmente hay una irregularidad muy grande ahí, ¿no? Es una cuenta pendiente muy grande. Ojalá que el hecho de hacerlo visible una vez más, después de tantos años, sí, pueda ayudarte en esta lucha. El juzgado 82 es el que lleva la causa. Y bueno, van cambiando de jueces y no tengo respuesta sobre eso. Ojalá que estén mirando, ojalá que sí haya respuesta. Vamos a estar siguiendo tu caso. Estela Maris, muchísimas gracias por compartir. No, por favor, gracias. Tu dolor con nosotros. Gracias. Gracias. Mucha fuerza. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos un poquito con la política. Bueno, empieza a levantarse el clima electoral, la temperatura del clima electoral. Ya estamos viendo cómo se está moviendo cada uno de los referentes de los diferentes partidos. Vamos a ir contando con la visita de cada uno de ellos en gran parte durante esta semana. Hoy nos visita, hoy lo tenemos, es el turno de Cambiemos. Viene uno de los miembros de la Mesa Chica, jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Estas oración, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Clave, ¿cómo están? Hombre clave de estas horas. Así es. Ayer a la mañana, de hecho, estuvo Horacio con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal inaugurando esta obra del Paseo del Bajo. Uh-huh. En una imagen que lo comentábamos un poco fuera del aire, es muy significativa porque estaba el presidente Macri, que quiere ser reelegido, con sus dos principales fuentes de apoyo hoy, que son Larreta y Vidal, que todo indica que va, por lo menos Horacio Rodríguez Larreta, va a ser reelegido. Y da la sensación de que va a pasar lo mismo con Vidal. Pero además, Horacio forma parte de la mesa chica de las decisiones políticas del gobierno. Por eso le queremos preguntar muchas cosas. Y ahí hay que ver qué van a hacer, porque tienen varias decisiones que tomar. ¿Se van a abrir? ¿No se van a abrir? ¿Van a convocar a los radicales o los van a seguir dejando un poco de costado? ¿Se van a abrir al peronismo? Bueno, muchas cosas que tienen que definir de acá al 22 de junio, ya.
¿Por dónde arrancamos? A ver, arrancamos por el Paseo del Bajo, vamos a arrancar por la buena noticia, digamos que finalmente terminó la obra y luego nos metemos con lo que fue la Convención Radical en el día de ayer, ¿no? Que también mostró un poquito dónde están parados los radicales. Pero hablamos un poquito primero de lo que ha sido esta inauguración del Paseo del Bajo. ¿Cuánto tiempo llevó y a quién va a beneficiar? ¿Cuánta gente pasa por ahí? En realidad llevó, podríamos decir, 50 años. Claro, porque se anunció la obra hace 50 años, que se viene diciendo que era prioritaria para la ciudad. Se demoró, se pateó. En el año 2013, con Mauricio como jefe de gobierno, hicimos todo el estudio. O sea, que en el 60 y pico se proyectó. Años. ¡Qué bárbaro! Obviamente no se había hecho nada. Nada. ¿No? Entonces, en el año 2013, fin del 2013, hicimos un estudio de ingenieros, urbanistas, gente, expertos en transporte, a ver cuál era la mejor traza, el mejor camino para unir la salida al sur de la ciudad, que uh-huh. es la autopista La Plata, con la salida al norte, que es la Ilia. Exacto. Trabajo de 6-8 meses, llegamos a la conclusión de que esta que inauguramos es el mejor camino. Apenas Mauricio asumió como presidente, armamos un equipo y lanzamos la obra, que es la mayor obra vial en 70 años en la ciudad. ¡Qué barrio! En 70 años. Y cumplimos, dijimos 28 meses, justo 28 meses de plazo. La verdad que es un orgullo, Mariana. Toda esa obra que realmente es monumental está hecha por argentinos, por obreros argentinos, por técnicos argentinos, ingenieros argentinos, empresas argentinas. O sea, realmente un orgullo que en este país podamos hacer una obra así, que es de primer nivel mundial. En medio de la crisis económica, sí. ¿No? Sí, que eso cumpliendo con los plazos. Estas obras estábamos acostumbrados a que empezaban un día, después ni idea cuánto podían durar, te quedaban así. O sea, dijimos 28 meses. Recordamos cuando empezó la obra, porque bueno, obviamente afectó el tránsito y todo, y decíamos, Nos acordamos de Rodríguez Larreta durante varios meses. Sí, bueno, pero ahora, si Dios quiere, se van a acordar bien. No, Horacio, muy amablemente, porque... decir, ¿no? ¿Cuánto se tarda ahora en cruzar? El trayecto, o sea, la trinchera, lo que va por debajo, sí. es para los camiones y para los micros. Si vos te acordás, todo Madero y Huergo, Avenida Madero sí. y Huergo, era una pared. Exacto. Una pared de camiones y micros uno atrás del otro, sí. Que para hacer ese trayecto podías tardar 45 minutos, 50 minutos en hora pico. Hoy se hace en 7. Lo que se hacía en 45, 50, cuando vos ibas por Huergo, por Madero, que era un caos. Hoy los micros, por ejemplo, el que llega de Mar del Plata. Los de larga distancia. De larga distancia. Ponele, hacía 3 horas y media hasta llegar a la punta de la ciudad y después tardaba 1 hora más para hacer ese trayecto hasta Retiro. Una cosa ahora, de locos. ¿Y cuánto costó y cómo se financió? Costó 650 millones de dólares. Se financió con un crédito de la CAF, 60%, un crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que nos dieron un crédito. Realmente es un organismo internacional, con lo cual la tasa y los plazos son muy beneficiosos. Ellos te controlan todo. Lo estuvimos contándonos las costillas. Está auditado, quiero decir. ¿Cómo? Sí, claro. Está muy todo auditado. Sí, digo, es una obra como internacional. Como estamos con temas de vialidad con el gobierno anterior. Toda la contratación está hecha con las pautas. Así es la condición que te ponen para darte la plata. Con todas las pautas internacionales de la CAF. Y el resto, 40%, se financió con la venta de terrenos. La gran mayoría de ellos ahí en Catalinas cruzás Madero, había una especie de descampado, un baldío. ¿Eran municipales o nacionales? En realidad era un terreno que estaba en litigio. O sea, muchos de los terrenos ganados al río están en discusión. Si entonces, son nacionales dijimos, o son claro, de la ciudad. Dijimos, dejemos el litigio de lado, hicimos una ley en la ciudad, un decreto nacional, y todo el producido de la venta de esos terrenos fue para financiar el Paseo del Bajo. La gente está de estreno, ya lo está usando. Hay algunas críticas con respecto a la señalización, como que no está tan claro para agarrar para abajo los camiones. Es un cambio enorme. Es un cambio, tenés varias claro, entradas, todos vamos a tener gente que viene del puerto, claro. que sale del puerto. Entonces, todos estos primeros meses va a haber muchos agentes de tránsito ayudando a señalizar. Y por ahora y además, no hay multas, ¿no? ¿Perdón? No hay multas por ahora, no, si uno mete la pata. No, obviamente, no. Los primeros días no. ¿Es gratuito? ¿Es gratuito y va a seguir siendo gratuito? No, hay que pagar peaje, pero perdón. Solo los camiones y los micros. 70 PC. Solo los camiones y los micros. Los autos particulares no. Y lo que van a ver ahora, que empieza ahora la obra del parque. Porque una vez que claro, metimos los camiones abajo, ahora empieza la obra de todo un parque lineal que va de punta a punta, que va a ser el equivalente a 3 veces la Plaza de Mayo. Imagínate plazas de Mayo verdes metidas en el parque lineal. Es un espacio verde muy grande, nuevo para la ciudad. Ahora, yo quería llevarlo a otro tema, en realidad vinculado a la educación y a la infraestructura de las escuelas. El otro día, hablando con varias docentes de distintas escuelas, estaban muy preocupadas por el tema de las ratas en las escuelas y la falta de desratización, por ejemplo, o el tema de la falta de infraestructura y de inversión. Estamos haciendo la inversión en educación más grande en muchísimas décadas. Estamos inaugurando en este periodo de gobierno
54 escuelas nuevas. 30 ya se inauguraron y están dando clase, 24 que se inauguran a lo largo de este año. ¿Guarderías también? De las 54, hay 30 que tienen jardín de 3. De las 54. Para cualquiera, perdón, que esté interesado en profundizar, porque hasta, a veces me preguntan. Hace un ratito estaban en una protesta los del Ramos Mejía, que estaban cerrándoles la salita maternal, por ejemplo. No, ahí ya lo aclaramos un montón de veces. En Jujuy y Belgrano, sí. Pueden ir ustedes, está en obra en la plaza nueva que se hizo en Jujuy y Belgrano, del lado, creo que es del lado de Pichincha, del otro lado, no de Jujuy, sino del otro lado. Sí. Estamos construyendo un jardín ahí. Ahí se está construyendo, ya se está construyendo. Que va a tener hasta maternal. Hasta que no esté construido no se va a mudar nadie. Con lo cual está previsto. De vuelta, se está construyendo, pueden ir a verlo. Pero para los que les interese profundizar en el tema obras en las escuelas, en Vea Obras, están todas las obras de la ciudad. Hay una pestaña que es de escuelas, obras de escuelas, ahí tienen las 54, hay fotos, están los tiempos, el contratista, lo que vos me preguntabas, cuáles tienen jardín, cuáles primaria, cuáles secundaria. Lo que te quería preguntar es otra cosa. Sí. En las escuelas secundarias hay muchas jovencitas que tienen chicos y dejaron de estudiar. Hay pocas guarderías en las escuelas secundarias nocturnas. ¿Están construyendo algo así? A ver, como te decía, de las 54 obras, 30... vienen con jardín, con lo cual digo, alguien que tiene nocturnas. Eso, alguien que tiene secundaria en esa escuela, porque estamos yendo con la idea esta de los polos educativos, ¿no? Está probado que es bueno que el chico todo tenga junto. Todo el trayecto. Entonces, en el mismo lugar donde tenés la secundaria, por ejemplo, en la Villa 31. La Villa 31 es, para dimensionar, equivalente a Trenquelauken, a Bragado. Bueno, no tenías una sola escuela pública, ni una. Estamos haciendo el polo educativo más grande de la ciudad, donde un poco, siguiendo lo que vos decís, tiene secundaria, tiene primaria, tiene jardín, con lo cual cualquier chico o chica que vaya al secundario puede mandar a su hijo al mismo jardín. Esta idea de polo educativo está funcionando bien, lo mismo que estamos haciendo en Mataderos, un viejo recuerdo del barrio. Tenemos el polo educativo en Mataderos. Pero va a haber respuesta para las 20.000 vacantes. No, pero en función de la educación que estaba diciendo, ¿va a haber respuesta a las 20.000 vacantes? 20.000 vacantes de qué? De los chicos que quedan. Un solo chico, perdón, para aclarar, porque no quiero dejar pasar números que no son. La ciudad de Buenos Aires es el único distrito en la Argentina que garantiza educación para todos en la educación obligatoria en la Argentina, que es de 4 para arriba. Todos los chicos, y lo digo de vuelta, todos los chicos de 4 para arriba tienen su vacante garantizada en la escuela pública de la ciudad. De ellos, más o menos el 80% consigue la vacante en su primera opción, en la primera escuela que elige. La más cercana, generalmente. Sí, depende de la que elige. El 80% en la primera escuela que elige. ¿Cuál es el criterio? Porque hay escuelas que tienen, obviamente, más demanda que vacantes, y eso es natural. El criterio es, si tienen hijos, perdón, hermanos en la misma escuela... Si los padres trabajan como docentes o no docentes en la escuela y si viven a 10 cuadras a la redonda, ellos tienen prioridad. Pero la mayoría elige, con lo cual todos los chicos en la ciudad de Buenos Aires tienen acceso a la educación pública obligatoria. Donde falta es más chico. Por supuesto, hay que seguir. Por eso estamos construyendo 30 jardines. ¿Es más exitoso Cambiemos en la ciudad que en la nación? Uy, es muy distinto. Qué Mariana, pregunta, en la ciudad llevamos 11 años y medio de gobierno. Entonces, muchas de las cosas que ves hoy se pueden hacer gracias a que se sentaron las bases al principio. Toda la obra que inauguramos ahora, y aclaro porque siempre me preguntan, fin de junio inauguramos el viaducto San Martín, que es lo mismo que inauguramos el Mitre, que va el tren para arriba, en toda la zona de Juan B. Justo. Esa obra hubiera sido imposible si antes Mauricio no hacía la obra de las inundaciones. Sí, pero yo me quiero sumar, que no se ve, esa obra Horacio, no se ve. Yo me quiero sumar algo interesantísimo que acaba de plantear Mariana, porque vos no parás de inaugurar obras y Mauricio Macri no para de recibir palos por la situación económica. Son situaciones distintas. Pero la pregunta es que no se te ha oído todavía hoy, después de la convención radical, hacer un examen, un análisis de qué te pareció el resultado de la convención, de los insultos que recibió, pero también del consenso de seguir en Cambiemos por parte del núcleo duro y de los La gran mayoría votó seguir en Cambiemos. Cosa que para mi visión, porque yo hablo con muchos de ellos, nunca estuvo en duda. Pero bueno, estuvo bueno que lo ratifiquen ayer en la convención. ¿Y cómo sigue? Armaron una mesa, creo que son con 6 dirigentes radicales,
Y supongo que nos juntaremos con ellos los próximos días, como que oficializaron quiénes eran sus interlocutores. Ahora, ¿estás de acuerdo con esto de ampliar la base, digamos, política de Cambiemos, que es un poco lo que exige el radicalismo? Yo te digo que sí, lo que tenemos que ver con los radicales que fueron nombrados para la mesa, qué significa, en quién piensan, qué alternativas, pero en términos generales... ¿Pero qué significa ampliar la base? ¿Significa tratar de sumar a algún sector quizá del peronismo? Es decir, ¿es ampliar a la Cornejo, que quiere, por ejemplo, sueña con la Baña dentro del espacio, sí, o es ampliar a la Marcos Peña, que hasta ahí está dispuesto a ceder la vicepresidencia de la Nación a un radical? Creo que hay que hablarlo. Son dos ampliaciones muy distintas. Marcos Peña no creo que esté dispuesto a ceder nada. Bueno, eso dijo la ministra Stanley. Lo dijo Stanley ayer, con lo cual, digo... A mí me parece lo mejor, ahora que ya está definido quiénes son los interlocutores del radicalismo. El fin de semana anterior, la coalición cívica hizo lo mismo. En su convención definió también pertenencia a Cambiemos, que sin ninguna duda. Entonces ya estamos ahí. Tenemos que juntarnos y ver qué quiere decir ampliar. Puede ser algún vicepresidente de otro partido. Puede ser... No está llamada, por lo menos esto fue anoche, para el radical, pero supongo que en los próximos días. Porque hay algo que... Naturalmente, cuanto antes posible, porque... Horacio, algo que es notorio, que es que hoy María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta tienen mejor imagen que Macri. Esto tiene que ver con el manejo de la economía nacional, que en la cual ustedes, no, por supuesto, no tienen responsabilidad, pero forman parte del mismo sector. Hay, y los periodistas lo sabemos, hace un buen tiempo, una crisis interna en Cambiemos, o una discusión, llamarla como quieras, según la cual algunos sectores están encerrándose más en el PRO, digamos, en Macri, sí, Marcos Peña y demás, y hay otros sectores, tengo entendido que vos integrás ese sector, que creen que hay que abrirse, sumar a los peronistas, llamar a los radicales y empezar a pensar en otra forma de hacer política. Hoy vos estás en esa línea, ¿qué crees que hay que hacer en concreto? ¿Hay que abrir para que haya competencia en las PASO? ¿Hay que llamar a los peronistas? ¿Qué hay que hacer? La gran mayoría, incluidos Macri, Marcos Peña, yo mismo, Vidal, pensamos que hay que tener apertura, que hay que hablar con todo el mundo, que tenemos que ver ahora que los radicales están nombrados, quiénes son los que van a conversar, qué es lo que proponen. ¿Puede esto terminar en un vicepresidente de otro partido que no sea el PRO? Perfectamente, lo dijo Stanley ayer, sí, con lo cual dialoguemos. O sea, ya están planteadas las abiertas, por ejemplo, para presidente. Yo creo que, no. A ver, mi opinión personal es que no, que el candidato a presidente es Mauricio Macri. Pero, de vuelta, respecto del vice, respecto de alguien que sugieran sumar. O sea, estamos bien abiertos. ¿Vice radical, si vos te fijas, o vice peronista? Dice que no necesariamente sea el PRO. Pero si vos te fijás, a lo largo de los años, la historia del PRO, siempre hemos sumado gente. Mi vicejefe, Diego Santilli, viene del peronismo. El ministro de Seguridad de Vidal, Retondo, viene del peronismo también. Pero Macri o sea, no. Que está abierto al peronismo el vice. Sí, Macri también. ¿Qué no? Si él era peronista al principio. ¿Quién? Macri era hincha de Boca al principio. Antes de la política venía del fútbol. Bueno, estuvo cerca del menemismo, digamos. No tenía ninguna participación política en ese momento. Ninguna participación. Horacio, hoy es el... Quiero hacer una pregunta relacionada con la seguridad. Sí. Es de público y notorio que la nación argentina está llorando la muerte de 4 criaturas en monte, solamente a 100 kilómetros de Buenos Aires. Sí. Y la gente recibe mensajes que son confusos o contradictorios. ¿Cuál es el criterio de instrucción a la policía de la ciudad de Buenos Aires con relación a situaciones como esta? Bueno, primero no hemos tenido situaciones como esa. Pero hablemos, apenas, con apenas, todo respeto, sí, para prevenirlo. Sí, apenas sucedió, Retondo lo separó del cargo e inició una investigación interna, que es lo que corresponde. Fue contundente y al minuto lo hizo. Creo que estuvo bien en eso. Apenas surgió la situación, lo separó del cargo y los puso a investigar. Y lo mismo hizo la justicia. Creo que esa es la actitud a tener. O sea, no permitir ningún caso de ningún tipo que salga de la ley. Y en ese caso la provincia actuó de forma rápida y contundente. La pregunta me va concretamente al entrenamiento del personal. Nosotros tenemos un instituto de policía que está al lado de la cancha Deportivo Español, en el Bajo Flores, entre Bajo Flores y Lugano, que para mí es un orgullo. Realmente es un orgullo la instrucción que reciben los policías de la ciudad. Viven ahí, o sea, es dedicación completa. Tienen simuladores de tiro, simuladores de manejo de auto, simuladores de manejo de moto. Realmente, si te interesa el tema, es digno de lo ver. Conozco. Ah, ¿conocés? Bueno, para mí es un orgullo. La formación que reciben, pues fíjate que apenas terminan, salen a la calle directamente. Los primeros meses, una típica pregunta que me hacen, me preguntan, ¿por qué van de a dos los policías? Y eso es los primeros meses, que los más jóvenes salen a la calle, siempre van acompañados en una especie de entrenamiento en la calle por alguien de más edad. Con lo cual siguen en entrenamiento una vez que
que ya son policías. Para mí realmente la instrucción que reciben en la ciudad es de primera, de primera. Sabemos que, bueno, falta poco, el 22 ya hay que definir las fórmulas. ¿Qué diagnóstico hacen con respecto a la fórmula Fernández-Fernández? Me refiero a las propias encuestas que tendrán y también la propia visión, ¿no?, de lo que viene. Mi opinión personal es que no cambia nada. Es más que Fernández-Fernández, es Kirchner. Digo, es ella está en la fórmula. Único caso en la historia, por lo menos que yo recuerde, que el vicepresidente presenta al presidente, una cosa muy rara que muestra quién manda, ¿no? ¿Quién tiene los pantalones ahí? Ahí hay toda una discusión, viste que la discusión es si el hecho de que ella lo haya ungido necesariamente implica que ella va a ejercer el poder, esta cosa de Cámpora y Perón, o si realmente una vez que uno es presidente, viste, te deshaces lo demás. De vuelta, me parece muy claro que es ella, que sigue estando en la fórmula, que quienes la apoyan a ella la apoyarán y los que no. Yo estoy convencido que en la Argentina no queremos volver para atrás, que la mayoría de los argentinos no quieren volver al pasado. Ahora, Horacio, y no cambia eso, sea quien sea el candidato, que sigan, si ella está arriba en la boleta abajo. Horacio, que sigan confrontando con Cristina y con el pasado. Sí. Es un fracaso del gobierno de Cambiemos. No, pero ella me preguntó estar qué opinaba yo de la fórmula. Claro. Opino de la fórmula. Ella no, está bien. ¿Qué opinaba de la fórmula? Está yo claro que no cambia van a, nada. Van a seguir discutiendo con Cristina, cosa es que es sensata, yo, sí. Bueno, es mi opinión. Ahora, ¿no habla también de que ustedes no pudieron generar una discusión sobre el futuro y que sigamos teniendo que discutir el pasado? Digo, ¿para qué quieren ser gobierno de vuelta? No, definitivamente, hablamos del futuro. Me preguntan a mí, en la ciudad, por ejemplo, que me preguntaba el otro día, ¿qué queda? ¿Qué más queda por hacer? Un montón de cosas quedan por hacer. Y lo más importante es lo que me preguntaba ella, que es la reforma educativa. Seguir adelante con la transformación educativa, que es lejos lo más importante. Estamos andando muy bien con el proyecto de la secundaria del futuro. Tenemos 45 escuelas en ese sistema, las vamos a llevar a todas. El tema de incorporar la tecnología en las escuelas, los chicos se enganchan. Hoy en toda escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, los chicos tienen una tablet desde el jardín. Desde el jardín ya tienen acceso a una tablet con buena conectividad. O sea, estamos haciendo un esfuerzo de cambio en la educación que para mí es lo más importante. Horacio es economista, sos economista, ¿verdad? Yo diría que estudié economía hace muchos años. Nunca bueno, más se recibió, ejercí, pero sí, así que de economía sabe. Años, está bien, pero los tienen que votar en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y en todo el país la realidad es mucho más complicada. Bueno, por eso me refería, quería hablar un poco de la economía. Esta comparación que me decía ella entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. En la ciudad llevamos 11 años, uno se olvida, al principio fue durísimo en la ciudad. Habían pasado 3 años y llovía en la ciudad y teníamos el agua por acá. Sí, y se hacían obras bajo tierra que nadie veía y pregunta, ¿qué están haciendo? Y venían las obras por debajo. Un día, a los 4 años, llovió y no nos inundamos más. Digo, ese es el laburo de base que hoy nos permite hacer obras más visibles. Pero al principio lleva tiempo, no podés comparar un gobierno que lleva 3 años y medio con otro que lleva 11 años. Digo, muchos de los proyectos que vemos hoy se planearon hace mucho tiempo. O sea, que el largo plazo es sí, el proyecto de los viaductos, que está todo el mundo tan contento, que ha mejorado para la gente, sin duda. Es un proyecto que lo definimos también año 2013. Se planificó, hubo un trabajo de ingenieros de casi un año para estudiarlo, por dónde tenía que pasar. Son laburos muy complicados, que llevan tiempo. ¿Te puedo llevar a la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna posibilidad de alianza entre María Eugenia Vidal y los masistas, pero de poder? No sé a qué te referís, perdón. Bueno, ella tiene una alianza absoluta y ha gobernado con el masismo. ¿Hay alguna posibilidad de que con cambie todos, la fórmula ella dialoga con todos, y sea otra la fórmula? Yo no creo. Creo que la fórmula entre ella y Daniel Salvador ya está. ¿Ella va a aspirar a reelegirse como gobernadora? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea, no hay María Eugenia presidente. No hay plan B. No. B. Si eso me preguntabas, no. No, para nada. También el candidato la provincia, es Mauricio Macri y la candidata en la provincia es María Eugenia. Ella, no solo con el masismo, sino con muchos sectores, ha tenido buen diálogo, un montón de las leyes que se aprobaron en la provincia, gracias al diálogo y al consenso con otras fuerzas provinciales. Horacio no quiere más a la nación y ese voto de los masistas es un voto no kirchnerista. Hay acuerdos que son válidos a nivel del distrito, de la provincia, que por ahí a nivel nacional no se reflejan, pero muestra esta apertura que tenemos nosotros, que ella en la provincia habla con todos y de vuelta ha tenido acuerdos con muchos de ellos para sacar leyes si no tenía mayoría. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes de acá a octubre, digamos? ¿Qué tiene que pasar para que las encuestas empiecen a ayudar un poco a Cambiemos? ¿Qué tiene que, la economía tiene que mejorar? O sea, sabemos que la gente
está pasando una situación muy delicada. Lo sabemos. ¿No? Y yo no creo, Mariana, en el conejo de la galera, que vaya a pasar algo mágico, que las cosas cambien. Yo creo que hay una decisión estructural de la mayoría de los argentinos de no volver para atrás. Obviamente que la economía se estabilice, ayuda, que el este baja de inflación que hubo del mes al otro se consolide. Eso es bueno para todos, más allá de la elección. ¿No? Hay un montón de obras que están en marcha que hay que terminarlas, pero de vuelta, eso es bueno para la gente, ¿no? Yo no creo que el voto cambie por una cosa así mágica. Pero qué que autocrítica suceda, hacen, ¿no? Digo, digamos, frente a este escenario, dicen, bueno, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó que en algún momento cambió el viento, ¿no? Desde aquellas elecciones que ganaron tan hace ampliamente, poco, ¿no? Sí, hasta ahora, 2017. Pero Mariana, Mauricio Macri fue bastante claro con la autocrítica en el discurso del 1 de marzo, uh-huh, en el Congreso. Él dijo claramente que posiblemente no había sido lo suficientemente crudo al principio y claro y dramático de la situación que había recibido, que digo, tuvo la voluntad y la ilusión de transmitir un mensaje más optimista del que era. Él habló también de falta de coordinación en algunas de las decisiones económicas. Bastante autocrítico en ese sentido. Pero se puede empezar a ver algún resultado. Digamos, la gente puede empezar a sentir esas cosas que se están haciendo, que todo. Mariana, los que viajan en el Bajo, los que manejan los camiones en el Paseo del Bajo, ven resultados, ya lo ven hoy. Ella, Mariana, claro. Supongo que te referís, Mariana, al supermercado, a los gastos de cuando llegan los impuestos. La sí, porque da la sensación de que el bolsillo va a guiar mucho el voto. Yo a veces, ¿no?, me lo refiero a los temas de responsabilidad directa en la ciudad, ¿no? Estoy un poco obsesionado con la ciudad, perdón. Pero en términos, a ver, primero de todo, somos totalmente conscientes de la situación económica y social. Yo estoy en la calle todo el día, reuniones con vecinos, barrio por barrio, y escucho a la gente, el presidente también. O sea, sabemos cuál es la situación. Y cada vez hay más gente viviendo en sabemos, la calle también. Perdón, sabemos que la transición económica está llevando más tiempo, que a todos nos gustaría tener una inflación más baja hoy, que es el flagelo que sufre la Argentina hace 70 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza y la indigencia? Porque la Ciudad de Buenos Aires también se ve afectada indefectiblemente por las políticas nacionales. Todos nos vemos afectados. ¿Y cómo hace para contener la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la indigencia que se triplicó en los Primero lo que hacemos es intentar evitarlo. Por ejemplo, con la obra pública hubo más de 10.000 personas trabajando en la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires. Solo en el Paseo del Bajo más de 3.500. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho laburo que se da en la ciudad. Toda la promoción que hemos hecho, obviamente no es solo mérito nuestro, pero toda la promoción que se ha hecho al turismo en la ciudad, que está volando para arriba. Todo eso es trabajo, trabajo en restaurantes, trabajo en hoteles. Y a la gente en mayor vulnerabilidad social, sí. Hoy hemos duplicado prácticamente la cantidad de asistentes sociales en la calle. Tenemos paradores en la ciudad para que todos, siempre hay lugar, todo aquello que quieran, pueden pasar la noche en los paradores de la ciudad, donde hay una cama caliente, una ducha caliente, una comida caliente. Muchos van, porque hay gente que me dice, pero no van. No, sí, muchos van. Lo que pasa es que los que van no los ves. Muchos van y tenemos los asistentes sociales en la calle para, dada la situación social, ayudar a todos. Más ahora lo reforzamos todavía. El invierno. Porque invierno, viene la época del más frío. Horacio. Ponemos tiendas de campaña con comida caliente a lo largo de la ciudad. Yo generalmente cada invierno dos o tres noches pero tuvieron acompaño. Que reforzar, me imagino, supuesto, deben haber tenido supuesto, que reforzar obviamente en que hay la que reforzarlo política. Ante la situación económica. Ahora, Horacio, sí, como caminas mucho por la calle, ves la cantidad de locales vacíos. ¿Se pensó en alguna rebaja de impuestos para quienes alquilan, la posibilidad de que los microemprendimientos puedan seguir adelante? Hay mucha gente que está cerrando sus pequeñas empresas. Le hemos dado apoyo a los pequeños y medianos comercios y empresas, tanto desde el Banco Ciudad, con acceso a líneas de crédito muy favorables, que mucha gente llamó y se anotó y pidió el crédito, desde rentas de la ciudad, todo lo que es el reembolso de ingresos brutos, que es algo que los complicaba mucho, se hizo mucho más automático. Pero no se rebajó. Digo, no, el alquiler, yo no puedo rebajar el alquiler, no, es un tema entre privados. Los impuestos. No, venimos bajando. Nosotros adherimos al pacto fiscal en el 2017, diciembre, que muestra en 5 años una baja de ingresos brutos y de sellos. Ya cumplimos, el primer año fue este, ya lo cumplimos. O sea que el año que viene debería seguir bajando. En 5 años bajan a la tanto los ingresos lo brutos mata. Como. O sea que, sellos. Digamos, podemos decir que. Perdón, con respecto a los impuestos, sí. Pues interesante no, sí, la pregunta eso. De Fanny. ¿Pueden bajar los impuestos el año que en viene? En la ciudad, pero perdón, ya está comprometido en el pacto fiscal de diciembre del 17, una baja gradual en 5 años de los ingresos brutos. Es un tema por ahí técnico, pero es en los primeros eslabones de la cadena. Uh-huh. Y eso, por supuesto, tiene que trasladarse a todo, ¿no? Eso ya está firmado, está acordado, está votado, ya está definido. No, lo que yo decía es que los ingresos brutos efectivamente van a ir bajando, pero son un pedacito. Es el ingreso más grande de la ciudad. No, para la ciudad sí, pero digo, para el comerciante, para el que tiene la pizzería a la vuelta de mi casa, lo que lo mató fue la factura de gas.
Y por ahí el pequeño comercio, la pyme, no sabe cómo acceder, no les llega la información, les llega la factura de gas. En el sitio de la ciudad, pero está bueno, con esto subido, ¿no? Aprovechemos que nos están mirando seguramente muchos, en el sitio de la ciudad, pueden entrar por el sitio de la ciudad o por el sitio del Banco Ciudad, por cualquiera de las dos, tienen acceso a créditos muy favorables del banco, tienen acceso a los reembolsos automáticos de rentas, que para muchos comercios, digamos, es una suma importante. Entonces, aquel que tenga alguna duda en el sitio de la ciudad, o me escriben a mí directamente a h@buenosaires.gov.ar. Horacio, ¿cómo lo ves? Directo al jefe de gobierno, es interesante eso. O que vengan a las reuniones de vecinos, yo voy todos los días, barrio por barrio. Frente de mi plaza. ¿Cómo? Al frente de mi plaza vas. ¿A cuál? Doy fe a una en Unidad Latinoamericana. Pero sí, está linda la plaza. Sí, la plaza está linda, iba muchísima gente a disfrutarla, muchísima. Ahora, sí. Hay una pregunta, ¿cómo ve a Macri hoy día? O sea, en lo personal, con esta situación económica. Primero lo veo preocupado por la situación económica, por supuesto, y creo que lo ha expresado mil veces y de mil maneras. Y por otro lado, está peleando para sacar el país adelante, es el primero consciente de la situación que vivimos, de la preocupación, está impulsando que sigamos adelante con las obras. Cada una de estas obras que vemos es mucha gente que trabaja. Entonces eso es muy importante para sostener el empleo. Así que está... ¿Se irrita cuando le dicen que se baje de la presidencia? No se irrita. Él escucha a todos, pero la decisión nuestra ya está tomada. Cosas que se había prometido en campaña era bajar el IVA para los jubilados en los alimentos, en la canasta básica. Eso se está estudiando, se está trabajando, porque los jubilados son los que sufren más en este momento. Sí, por supuesto. No me quiero adelantar porque es un tema nacional. Pero una buena noticia desde acá. Bueno, se anunciaron los aumentos ahora. Sí, ya lo sé, pero estoy hablando de bajar el IVA. A ver, son temas nacionales, ahí yo no te puedo contestar cada detalle de los temas nacionales. Claro, vino Horacio, vinimos, sos el primero que viene, Horacio, estamos... También me preguntan todo. Tenemos muchas preguntas acumuladas. Hay respuestas que no tengo por ahí. Hoy es el Día Internacional del Cuidado de la Salud de la Mujer. Sí. Dos preguntas. Sí. La primera, ¿hay más casas para las mujeres que sufren violencia doméstica que no tienen a dónde ir? Estoy cumpliendo el compromiso. Yo había dicho que íbamos a tener un centro integral para la mujer en las 15 comunas. Inauguramos el 15º ahora hace poquito. En cada comuna, también en el sitio de la ciudad, pueden referenciarse. Tenemos hogares para mujeres que tengan situación de violencia y dos de ellos son secretos, donde hay una situación ya muy extrema de violencia. Mirá que Fanny los controla, ¿eh? No, eso no vas a poder controlar porque nadie te va a decir dónde están. Lo que quiero decir, incluso tenemos dos que no están publicitados en ningún lado para casos más extremos. Pero lo mejor, ante cualquier duda, en los centros integrales de la mujer, tiene asistencia legal, asistencia psicológica, asistencia médica. La verdad que el servicio que se da es muy bueno y ya cumplimos, llegamos a tener uno en cada comuna. Ahora se está justamente, bueno, hay una manifestación en este momento en la zona de Congreso porque hoy se está presentando un nuevo proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿La posición de ustedes con respecto a este tema sigue siendo la misma, Horacio? No hay una posición de ustedes. En términos partidarios son situaciones personales, cada uno de los diputados nacionales o senadores tiene su posición, no hay una posición partidaria. Pero, digo, también en estos temas el asesoramiento en los centros de la mujer es muy bueno. En todos los casos. ¿Y la tuya cuál es? Ahí por ahí sí nos puedes ayudar a publicitarlos, porque es cierto que no están tan difundidos. Yo le cuento a mujeres que tenemos este servicio y muchas no conocen. Tenemos 15 centros integrales de la mujer. Sí. Incluso va gente a consultar cuando ve situaciones de violencia que no son propias, pero de otras. Hay gente que no sabe cómo manejar cuando tiene un amigo, un hermano que sufre estas situaciones, entonces también que se acerquen. La verdad que es gente súper profesional, muy contenedora, saben cómo manejarlo. Gracias, Horacio. Muchas gracias por tu visita. Todavía no conozco el Paseo del Bajo, así que en esta semana lo voy a visitar para ver. Sí, está bueno lo que me decían antes, ¿no? Fíjense bien en las señalizaciones, pues son muchos cambios a la vez, muchos cruces. Sí. Hay que aprender. Pregúntenle a los agentes de tránsito que van a estar a disposición los primeros meses. Pero da satisfacción cuando uno ve que algo se termina y se puede. Pero para venir acá al canal, venís por el Bajo, hoy podés cruzar todo el Bajo en 12 minutos. Antes podía ser, 50 minutos, un cambio enorme. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y te estaremos molestando en algún otro momento de acá a octubre, seguramente. No me moleste. Muchísimas gracias. Gracias. En Mayorista Macro encontrás un amplio surtido de productos al mejor precio. Podés comprar por unidad y encima pagar con tarjeta de crédito. Mira. Cuando queremos emprender y crecer, siempre es bueno tener a alguien que te acompañe y que esté ahí con vos cuando más lo necesitas. Macro, tu mejor aliado.
es confiar. Muchas gracias, Macro. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a retomar el tema de Marco Lautaro Teruel, la denuncia que cae contra él por el tema del abuso. Estamos hablando de lo que está sucediendo con el hijo de uno de los cantantes de Los Nocheros, sí, allí en Salta. Y bueno, y también está en rutina mi participación el rol, en Showmaster. Sí. Para mí no va a llegar, vamos a llegar a el lado actoral de Mariana. Le mando un beso a Pacho y a Pablo, voy a hablar a Pase Bárbara y a Marcelo. Divino tu programa Mariana, ayer, me divertí. No es por chupar de la media, pero estabas hermosa. Ah, ahí está. El vestido de la mantipa me queda bien. Gracias, Nat, me encanta. Pausa, ya venimos. Fundamental, descansar bien. Muchas gracias, Simons. Bueno, enseguida vamos con la denuncia contra Marcos Teruel. Marco, sí. Teruel, sí. Ahora nos vas a contar los detalles. Hay novedades judiciales, hay amenazas de nuevas denuncias. Algunos dicen que otra ya podría haberse formalizado, pero hay novedades. Muy bien, enseguida vamos con el tema. Ahora con Naranja podés más. Sigue Smart, es el día más inteligente para comprar. Mira este beneficio con tu tarjeta Naranja. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 25% de descuento y plan Z 3 cuotas cero interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Muchas gracias, tarjeta Naranja. Y se viene nuestra Norma Leandro. Quédense ahí. Hice lo de las pequeñas poesías de grandes autores. Ahí está, ahí está. Momento cultural. El momento cultural. Con Pacho Pala la pasé bárbaro. Me encantó el especial de humor de ayer. Bueno, después si tenemos tiempo lo mostramos un poquito. Qué baqueteada está la gallina, ¿eh? ¿Cómo llegó tantos años después? La gallina del pero no entendés nada. Pero todo hay que explicarlo. Acá la gallina del sketch. Todos susceptibles, además. Tú se haces cargo. Y aparte, no sé por qué te sentiste tan tocado por el comentario. Mi producción está hoy. ¿Qué hago? Pausa, ya venimos. Aquí estamos de regreso. Miren, las galletitas Jorgito son nuevas y vienen en tres sabores: limón, chocolate y chips. Probalas, son riquísimas, como los clásicos Jorgito, los conitos, bizcochitos, los maxi alfajores Jorgelín y las bandejitas para compartir. La calidad de Jorgito ahora en galletitas. Mira. Nuevas galletitas Jorgito, sabor limón, chocolate y chips. Probalas. Ya vamos a Salta por la información de Teruel. Enseguida estamos con ese tema. Conocé lo mejor del Caribe en un solo viaje. Visita Cartagena, Curazao, Bonaire, Aruba, a bordo de un Pullman Tour Cruceros. Reserva ya en www.pullmantour.travel. Pullman Tour Cruceros. Cruceros, ¿cómo somos? Mira. En Pullman Tour navegamos intensamente. Por eso viajamos al Caribe todo el año, con todo incluido. Y en español, Pullman Tour Cruceros. Cruceros, ¿cómo somos? Muchas gracias. Y te cuento que Ribeiro cumple 109 años. Siento que nos conocen, que nos cuidan, que nos valoran. Siento que esta oferta es imperdible. Minicuotas Ribeiro, 109 años. De primero, la gente. Mira. Ribeiro cumple 109 años con 109 ofertas. Smart TV Philips 32 pulgadas HD a 10.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero, la gente. Muchas gracias, Ribeiro. Y bueno, y se viene mi actuación comprometida. Vamos, todavía. Estelar. En el momento cultural de Pacho y Pablo. Yo hablaba de la gallina. ¿Ustedes se acuerdan de la gallina estaba entre Pacho y Pablo siempre? Sí. Bueno, Estaba viva. Estaba desplumada. Sí. La noté un poco baqueteada recién en el tape. Por eso, ahora te mostramos todo. En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama Feeling, un cereal crocante relleno con una suave crema de Marroc bañada con el más exquisito chocolate Felfort. Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Muchas gracias, Felfort. Riquísimo el feeling, me encanta. Marina, vamos con la información novedades, de Teruel. Las novedades tienen que ver con la situación de Marco Lautaro Teruel. Recordemos que está imputado, está procesado por lo menos dos hechos de abuso. Estamos hablando de una situación de abuso sexual con acceso carnal a una menor que en el momento del abuso tendría entre 9 y 10 años. Ay. Algunos dicen que incluso menos. Bueno, lo concreto es que esta mañana en un programa de Salta, en Somos Salta, se dio a conocer una presunta nueva denuncia en su contra, que por ahora, según lo que chequeó la producción, es una denuncia mediática, pero estaríamos hablando de una nueva menor que estaría denunciando por el mismo hecho a este hombre. Y bueno, esto fue comunicado por Santiago Pedrosa, que es el abogado de la primera denunciante, de la niña de la que estábamos hablando, que sí
lo que hizo es radicar una denuncia formal. Después de este anuncio, después de que trascendieran los medios locales que hay nuevas abusadas o podría haberlas, uh-huh, y esto podría transformarse en nuevas y sucesivas denuncias, lo concreto es que la defensa de Marco Lautaro Teruel ha pedido para él la prisión domiciliaria. Uh-huh. Ellos alegan que corre riesgo su integridad física en el penal, que temen por su vida y lo ponen en línea con su declaración pública, bueno, pública, que se hizo pública cuando él le dice a esta chica que violó y cuya violación reconoce, bueno, cuando le dice yo no duraría ni un minuto en la cárcel. Sí. Entonces lo que dicen es, bueno, ante esta situación estamos pidiendo para él la prisión domiciliaria, veremos qué dice el tribunal. Bueno, vamos a ver cómo continúa este tema y si esas denuncias se radican formalmente, sí, sí, ¿no es cierto? Sí, finalmente se formaliza. Bueno, ayer hicieron el especial de humor en Showmatch, que estuvo buenísimo. Le mando un beso enorme a Marcelo, me encantó reírme con todos los sketches con los que nos reíamos, sí, hace años, así que estuvo buenísimo. Y a mí me tocó a uno, ver, de los sketches, el clásico. Momento cultural, mira. Estamos al cultor, ¿eh? Uh-huh. Tiene un canje con palanganas y baldes. Perfecto. En Instagram, que sube una foto. Agarrá lo que venga. Sí, sí, después lo vendemos. Ahí viene, vale. ¿Qué haces, Mariana? Sí, no, mirá lo que me pusieron. ¡Opa! Está buenísimo. Chicos, siglo XXI, una mini, por hombre que se vean las piernas. Estoy acá, no me puedo mover. Mira, no vamos a entrar en el plano. Sí, es verdad. Lo que pasa es que... ¿Qué hago? Me angosto así. Es para el 25 de mayo y esto garantiza que la nota entre, ¿viste? Y nosotros cobramos por nota, Mariana. El bolo se defiende, chicos. El bolo se defiende. No, vamos a ver. Viene. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este libro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores, hoy en la celebración de este 25 de mayo con Mariana Fabiani. Gracias por compartir este momento, gracias, con nosotros. Bienvenida, ¿eh? Muy bonita. Gracias. Se ha vestida muy de época, bueno, muy bien. No toquemos, sí, el tema, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con estas. Ni soñaron los patriotas que bajaron al virrey, que hoy a estas escarapelas las conseguís en Hot Sale. Para imitar al kirchnerismo, un nuevo plan se diseña. Cambiemos, piensa en la dupla, Marcos Peña, Pachu Peña. Muy bien. La sonrisa de Mariana gana a todas por afano. Bien. Debería ser la imagen de una marca de pianos. Bueno. Ya no veo como antes. Sí, no. Los de la primera junta no la pasaron tan mal. Hoy tendrían que bancarse a hacer un grupo de WhatsApp. Es claro. Bien. No se ríen. No. Cuando a Cisneros lo rajan, no sé si saben ustedes, lo trataron mucho peor que a Mauro Zárate en Bel. Es cierto. A negociar con el fondo mandaría a Guillermina. Ya le para el carro a Marce, que lo haga por Argentina. Sí, claro. La reacción de ella la entiendo. Tuvimos un año intenso. Mi marido, como el de ella, es hincha de San Lorenzo. Claro. Ya vendrán tiempos mejores. Y vamos a cerrar con esta que se titula ¿Quién garpa lo que comieron Larry y Carna? Y la envía el gobernador. El gobernador de San Juan. La fórmula de los Fernández trae más sorpresas todavía. Cintia Fernández será ministra de Economía. ¡No! Igual le haré caso a Marce. Siempre fue mi referente. Voto a Tinelli de vice y Frataslafra presidente. Que siga el humor, Marcelo. Te lo pido por la gente y por la cuenta de gas, que en invierno viene fuerte. Muchas gracias, Mariana, ¿eh? Mariana. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, ¿para dónde vas? Yo agarro acá Constitución. ¿No llevas en auto? Dale, sí. Dale. No tenemos el traje. Pero yo me tendría que cambiar, porque no me entrara. Vamos, sí, vamos, sí. Agarrar de acá. Vamos. ¿Qué van así? Se la lleva. Ay, pero muchas gracias. La verdad que me divertí, me encantó compartir con los chicos. Lo hicimos así, de una. Fue la única. Tú digo, yo tenía ganas de quedarme un rato más. Quería repetir. No mostraron tus piernas. No, yo pensé que te llevaban a UPA después. Sí, sí, llamativa. No, me encantó. La verdad que la pasé, pero me encantó el programa, sí, en general. Estuvo, ¿no? Bueno, me... y se habla de que van a repetir estos especiales de humor. Primero porque midió bien. Midió vamos bien. A hacer, no seamos caretas, midió muy bien. Midió mucho mejor que además que genios. Entonces se habla de en un futuro volver a repetir. Y hubo muy buenos. Y hubo buen clima. Y él estaba muy divertido, Tinelli. Lo que pasa es que es más difícil de producir, digamos. Hubo segmentos muy elaborados. Todo esto hay que grabarlo, hay que guionarlo. De hecho, Deportes en el Recuerdo lleva mucho tiempo. Sí, por lo menos una vez por mes. Creo. Por lo menos creo que ahí podría estar la idea. La verdad que me divertí. Creo que a todos nos hace falta un poco de risa en la vida, ¿no? Así que bueno, poder distenderte un poquito mirando la tele, no viene nada mal. Le mando un beso a Marcelo y a Pacho y Pablo, obviamente, que son dos
genios, los adoro. Bueno, estoy vestida de Aires, miren qué lindo lo que tengo puesto. Mis pantalones se me arrugó un poco ya al final del programa, si llego. Valdés, son los zapatos, son los de Fanny, estos, los que le gustan a Fanny, mirá. Los de Dorothy, Fanny. Y de Mechi Garay tengo este corazón, miren qué bonito. Me encantó, Qué lindo, de la nueva colección de Mechu. Muchísimas gracias, estuvo todo al Instagram. Al Instagram me dijeron que van a subir también el sketch de... ¿Cuál es el...? Bueno, tengo que hacer otro, porque si no voy a ser el único que hay de todo, claro. Gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a ver, si Dios quiere. Chau, chau. ¿No grabaste el back?